Spicy Math. Revolucionar el aprendizaje. Negocios sustanciosos. Dividir por 25 es equivalente a multiplicar por 4. Me ayuda a tener notas de excelencia. Me ha resultado fácil. Este algoritmo consiste. El cálculo mental es una materia fundamental para cerrar negocios sustanciosos y es imprescindible para la inteligencia financiera. Spicy Math es un sistema que nos ayuda a todos a calcular mejor usando técnicas modernas y extraordinarias. Y así obtenemos la respuesta de 385 por 662. El creador de Spicy Math es Yusniel Viera, 14 veces recordista Guinness y campeón mundial de la cuarta copa de cálculo mental Alemania 2010. Spicy Math o matemática picante es un sistema diseñado para aprender matemáticas mediante el uso de técnicas avanzadas y algoritmos eficientes. Spicy Math o matemática picante está dirigido a todas las personas interesadas en aumentar su capacidad de atención, concentración, memoria y agilidad mental. Ofrecemos cursos para todas las edades, aunque de manera especial nos hemos enfocado en niños y adolescentes entre 5 y 18 años. Spicy Math es un proyecto diseñado para revolucionar el aprendizaje de las matemáticas, estructurado con software y aplicaciones al estilo siglo XXI. Yo tenía grandes problemas con las matemáticas. Necesitaba aprobar con buenas notas los exámenes para ingresar a la universidad. Spicy Math me ayudó a tener notas de excelencia en mi carrera. Gracias a Spicy Math, mis sueños serán realidad. Yo llegué a este país con el sueño de estudiar contabilidad en la universidad. Utilizando los métodos de Spicy Math, me ha resultado fácil comprender los contenidos de mi especialidad. Gracias a Spicy Math, mis metas se están cumpliendo. Spicy Math está compuesto por cursos online, cursos presenciales, tutorías individuales e impresionantes espectáculos numéricos. Abrimos el explorador de Internet y escribimos la página que aparece en pantalla. www.spicymath.com/math. Introducimos las credenciales en el sistema. Una vez dentro, seleccionamos el curso que vamos a estudiar hoy. Escogemos la lección de cálculo mental. La estudiamos y cuando estemos listos, realizamos el examen de la lección. Este examen tiene una duración de 10 minutos. Note que las lecciones están diseñadas contra el reloj, de manera que se prueben las habilidades de calcular correctamente en el menor tiempo posible. Cuando finalice el examen, automáticamente las estadísticas quedan reflejadas, las cuales son accesibles al profesor del curso. A continuación explicaremos el algoritmo de las fechas del calendario. Este algoritmo consiste en, dado una fecha, decir el día de la semana que esa fecha ocurrió o va a ocurrir. La fecha, abril 26 del año 2011. Como verán, para el mes de abril tenemos el número 4. Luego le sumamos el día 26. 26 más 4 son 30. Y finalmente procederemos a calcular 30 entre 7. Cuando calculamos 30 entre 7, nos fijamos que el resto de la división es 2. Cuando el resto de la división es 2, tenemos que esa fecha fue un martes. Los usuarios de Spicy Math tienen el beneficio de comprender mejor la matemática y pueden adquirir de forma fácil los conocimientos en cualquier materia con nuestras novedosas técnicas de memorización.